Un lookazo de un domingo a la noche, sí. Que no es un look para estar. Nos vamos al look de Graciela. Ay. Que miren cómo está Graciela, ya la vimos recién. Mirá. No, no. Es una portada de una película, sí. Con el fuego atrás. Diosa. Es perfecta. Es excelente. Hola. ¿Quién pudiera, mira? ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Qué divina que estás. Me encanta Flor Jazmín cómo está con el pelo. ¿Sabes que te da una cosa cruela de vil? Ay, ¿viste? Gracias. Una cosa como me divierte. No, bien, me gusta. Bien. Y Cande también. Cande, ¿cómo estás? Estás preciosa. Hola. Divina. Qué linda que estás, que está Grace. En el programa. Por Dios. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos? Gracias. Estás impecable siempre. No puedo creerlo. Bien. Es increíble. Sí, domingo a la noche, viste que, bueno, me encantó. Me encantó la nota con Romina porque la estaba disfrutando. Porque si lo dejamos al amoroso que está regio, yo te digo que termina en la casa de Romina comiéndose la ensalada. Sí, sí, sí. Haciendo el vivo con ella. Sí, que estamos en cuarentena. Sí, sí, tal cual. Grace, ¿vos el look este es por el programa? O si no tendríamos el programa, estarías vestida igual. O así y espléndida como estás. No, es para ustedes, pero yo en general sugiero no solamente que se cambien, porque estar de pijama todo el día es un bacón. Verdad, es más, sí. El fueguito te lo prendí para vos, Nico, mirá. ¡Qué amor! No, mirá. No. Ah, una belleza, soplás, ¿verdad? Hacemos hasta magia. Che, acá. Qué bueno está. Mirá. Está muy bueno ese fuego. Sí. Sí. Está bárbaro. Está muy bueno. Sí, para que haga calorcito, etcétera. Hay que muy estar buena con buena onda, pero hace, digo, está bueno maquillarse, ponerse, estar lindo, no está bueno estar para bajón, está muy porque si no, viste, entre que tenés que estar encerrado, es un horror. Está muy bien el consejo. Grace, ¿tenés ganas que vayamos a ver un type cortito de lo que fue Departamento Compartido, película que protagonizaste junto a Tato Bores y Olmedo? Creo que no existe nada más grande, es una locura. Vemos un pedacito y nos contás todo el detrás, ¿cómo fue? Sí. Dale, perfecto. Dale, ahí va. Mirá, miremos esto, mirá. ¿Qué parece? 6 cilindros en B con inyección electrónica. Pero terminala, fanático. Deja de hablar de los coches. Hablaba de aquello. Vení. Sentate, querida. Perdón. No, no fue nada. No haga bandera. Y vos no hagas lío porque vamos a cobrar los dos todavía. ¿Qué hace, pibe? Sorry, man. ¿Otra vez usted? Casualidad, ¿no? ¿Cómo le va, Adriana? ¿Bien? Muy bien. Disculpe. ¿Señorita? Mauricio. Adriana, qué sorpresa. ¿Y Alberto? Alberto no vino. ¿Cómo no vino? Si me llamó para decirme que nos encontráramos aquí. ¿Qué tal? ¿Interrumpo algo? Sí, pero ya estás adentro, así que... Hola. Hola. ¿Te hice esperar mucho? No, mi amor. Además, me encanta charlar con Mauricio. Ah, entonces no te cito más acá, porque este con esa cara de inocente bastante peligroso. ¿Dónde van? No, ¿dónde van? No, ¿dónde vamos? Porque vos venís con nosotros. ¿Yo? Sí, ¿no te parece? Ah, por supuesto. Además, los tres la vamos a pasar bárbaro. ¿Vamos? Vamos. ¿No es un despelote? Sí, tenés razón. ¿Qué haces acá? No volví a mañana. Pero adelantamos el viaje. Tengo una noticia sensacional. Ya sé. Vendiste el departamento. No. Me amigué con Silvina. Me vuelvo a casa. Y ahora sí, me llevo mis cosas y no te molesto más. Me las tomo. ¿Con quién hablabas, Mauricio? No, es espectacular. Increíble. Y aparte, esto es, bueno, nosotros no habíamos nacido y ves estas imágenes, son tremendas. Y es como estar jugando con Maradona y Messi. Y siempre diosa. ¿Viste cómo bailábamos? No. Grace, tenés que decirnos qué haces, porque no sé, estás igual o mejor ahora. No sé qué haces. Contar el secreto. Yo no sé, yo me veo mucho mejor ahora porque, bueno...
Les digo sinceramente, cumplir años está buenísimo, uno está muchísimo más seguro. Pero además, ver esto realmente me emocionó mucho porque yo con Alberto Olmedo tengo una historia prácticamente desde que era chiquita, porque él hacía un personaje que se llamaba Piluso, para los chicos Piluso y Coquito. Y yo iba a verlo a Canal 8, que era donde él empezó a trabajar con este personaje en Mar del Plata. Mi tío había fundado Canal 8 en Mar del Plata y me tenían ahí durante todo el verano sentada y yo estaba así con Olmedo. Entonces, cuando me llaman para hacer esta película, por supuesto, yo ya era más grande, tenía 25 años, mi representante me dice, mire, estoy hablando de tema de cartel, porque son tres personas, hay que colocar el cartel de una manera... Vos no sabías con quién era todavía la película. ...particular, usted tendría... No, claro. Además yo era... Tu representante, o sea, te dijo, vas a hacer una película... Yo soy la única actriz que filmé 7 películas. En un año tuve 4 películas al cartel, entonces era hot, wow. Mal... Perdón, ¿cómo es eso? Tenía ¿cómo es todas eso? Las exigencias del mundo. ¿Siete películas en un año grabaste? Sí. 7 películas en un año. No me da el tiempo. Y tuve 4 en cartel, wow, al mismo tiempo. ¡Qué locura! Tremendo. Entonces era como que tenía exigencias, ¿viste? Entonces, ¿cómo? ¿Dónde voy? ¿En qué cartel? ¿En qué lugar? Me dice, no, pero son dos grosos. Y entonces me dice, ¿quién? Bueno, Tato Bores. Y yo dije, bueno, Tato Bores, grosísima, está bien. Le digo, ¿y el otro? Alberto Olmedo. Y ahí quedé. Claro. Pero quedé como medio como tocada. Me vino la nena, me vino la gomera que me colgaba en el piso, el gorrito Piluso, ¿viste? Dije, bueno, arréglelo y dale, lo hacemos. Entonces, cuando se empieza una película, antes de empezar a filmar, normalmente hacemos una lectura de guión, a ver qué vamos a hablar, ¿no? Entonces nos reunimos por una reunión, los tres actores, las tres cabezas. Y cuando yo lo veo, a Tato, a Hugo Sofovich, el director, lo saludo, a Tato también. Y cuando lo veo a Alberto, quedé así, pero quedé tarada. Era me pasaban las piernitas. Era, ¿viste?, tu ídolo. Dije, de chica. Soy una imbécil. Me pongo yo, era mi ídolo a los 7, 8, 9 años. Claro. Quedé así, me puse a llorar y todos dijeron, ¡qué sensible! ¿Qué le pasa? Claro. Una cosa de y aparte loco. Vos ya eras Graciela Alfano y habías hecho millones de cosas. No pasa nada. Claro. Nadie sabía qué me pasaba porque me había agarrado una crisis de llanto, pero linda, ¿viste? No podía creer que estaba con mi ídolo y que finalmente iba a filmar con él. Era algo muy fuerte, ¿viste? Y lloré hasta que pude explicar algo y ahí, onda que se rieron, dijeron, todo va... Él era un tipo, Alberto era un tipo fantástico, muy especial, muy humilde. De hecho, yo recuerdo que un día faltaban camarines y él se fue a maquillar a un pasillo y dejó el camarín para todo. Ahí está Piluso, ese era el gorrito. Que ahora se usa, ahora está de moda. La gomera. Te digo, me lo pongo yo y parezco Piluso. Digo, ¿no? Estoy por llorar de nuevo. Perdón, te está por emocionar por ver, claro, vos veías esto. De leche que venía... Venía la abuelita y te decía, la leche Piluso, y vos te tomabas la leche. Pero, Greg, vos me habías contado una anécdota que cuando lo conociste, siendo chica, a él mientras hacía Piluso. Sí, era esto que te estoy contando y luego cómo fue este encuentro que fue tan fuerte, ¿no? Porque para mí él era, no sé cómo explicarte, es un poco como para vos puede ser haber estado junto con Marcelo de pronto. Sí, uno se cría con eso, realmente... sí, tal cual. No, pero esto más porque estás protagonizando junto a él. Y cuando lo ves sí, yo no podía creer. Y después él era una persona que en realidad ellos competían por mí, ¿no? Sí. Pero no desde el macho, desde a ver quién... Sino desde enseñarme. Entonces, Tato me enseñaba cómo era trabajar un texto, memorizarlo, seguir, tomar los tiempos para que el chiste sea justo. Y en cambio Alberto me enseñaba lo que era la improvisación. Me decía, tenés que estar presente, tenés que estar... en el chiste, en la cosa inmediata, ¿no? Entonces era un entrenamiento, porque decían, vamos a filmar, y no había guión. No, entonces vos decías, ¿en serio? ¿Cómo no había guión? ¿Qué hacemos, no? Y la anécdota, no,
Él no quería guión, él le gustaba improvisar, pero, sobre, ¿eh? Digamos... Sobre un hilo, claro. Claro, un tema, ¿no? Y después... No sabía, o sea, esto, claro. El hilo, obvio. Qué difícil, claro. Igual para uno tener que hacerlo así. Sí, porque... y hay una escena... Hay una escena que es la que vos te referís, que nos faltaba un pedacito de escena para de continuidad, ¿viste? Que era entre Alberto y yo, teníamos que entrar, nos faltaba esa escena. Una escena tonta, que entrábamos los dos juntos, hacía escena... Y yo le decía, ¿dónde está Mauricio? En el hospital. Íbamos para ahí, sí. Al hospital. Entonces, ¿sabes cuántas veces filmamos esa escena? Ay, no, no. 27 veces. ¿Por qué? ¿Se tentaban? Yo me tentaba. Mira la cara. Me ponía esos ojos de huevo duro, ¿viste? Y yo decía, pará, Alberto, no puedo hacer una escena 27 veces. Soy la peor de todas, ¿viste? Me van a echar a patadas. No puedes gastar tanto rollo. Y entonces y él me decía, no, está bueno que te sueltes. Y eso fue, un gran improvisador y realmente me enseñaron, fue un entrenamiento. Yo digo siempre que tendría que haber pagado por estas masterclasses que me dieron, claro, durante la filmación, ¿no? Y otra cosa que quiero decir era que eran dos personas hipergenerosas. Eso te iba a preguntar, ¿cómo eran ellos fuera del aire, Alberto, ¿no? Alberto. En el trato fuera de las grabaciones. Mira. Sí, Nico, era una persona... Alberto tenía plata, fíjate que ganaba mucho dinero por el teatro, la televisión, las películas que daban fortunas, y él decía que siempre se quedaba sin nada porque mantenía a todas sus exmujeres, a hijos, a suegras, y además a gente. O sea, iba alguien y le pedía y él lo que tenía en el bolsillo lo sacaba y te lo daba, amigos, a quien sea, ¿no? Entonces, realmente esa generosidad era... Porque de verdad él decía, yo vivo al día. Y nadie podía entender cómo una estrella semejante que ganaba fortunas, un éxito increíble, podía estar al día. Era una cosa que no se podía creer. ¿Él decía, ¿no?, que vivía al día? Bueno, después, decía, ¿vivía al día? A todo también. Él decía, yo vivo al día, yo tengo que filmar estas dos películas porque tengo mucho que mantener. Pero es que tenía esta característica. Él era... tan generoso, de verdad, ¿no? Le pedían dinero y él, de verdad, una vez salimos de un restaurante en Mar del Plata y me acuerdo que vino una persona, un indigente, ¿no? Y él se emocionó mucho porque estaba tan mal esta persona que sacó lo que tenía, que era mucho dinero, sí, digamos. Todo lo que tenía se lo dio. Mirá. Y la verdad, tremendo, conmovía. Estos actos realmente eran conmovedores. Y te veo emocionada, sí, hasta hablando ahora. Sí. Después de 40 años de la película, te veo que hablando de ella, hablando emocionada igual. Sí, porque yo digo, Nico, que para estar así, como me preguntaban, y muchas gracias, chicas que son tan preciosas, y vos también, Nico, yo digo que hay que tener la cabeza llena de cosas lindas. No hay que pensar en cosas negativas ni cosas que te tiren para abajo, sino cuando uno recuerda... Viste que a veces alguien recuerda cosas y recuerda cosas negativas. Yo tiendo a recordar todo lo bueno y de verdad fui una persona muy afortunada, Nico. Yo trabajé con los más grandes, me enseñaron los más grandes y de verdad puedo recordar anécdotas y cosas que de verdad son emotivas y personas realmente especiales. Todos los que llegan a un lugar importante en la vida es porque tienen valores. Y poder llegar y verlos y absorberlos me parece que es... Hay otra cosa que me acordé ahora viendo, sí, viendo esto. Es que vos sabés que yo trabajé... Me agarró una conjuntivitis. No, casi no, no puedo hacer la película porque, no, viste esa conjuntivitis que te dejan los ojos así. Ay, sí, horrible. Es más, la maquilladora tenía todo un equipito solo para mí. Claro. Para no contagiar, claro, a todo el mundo. Claro. Y no sabés lo que era cuando me ponía... Cuando me ponía las luces yo tenía que estar así porque me dolían los ojos, ¿viste? En ese momento no había stand-up para que alguien, claro, te ponga, tenías que estar vos. Entonces, ¿no sabes lo que me dolían los ojos? Me acabo de acordar porque de verdad fue un esfuerzo eso, abrir los ojos. Qué locura te pasa eso en una película que te gusta tanto hacerla, ¿no? Sí. Es medio, ay, como, sí, que también los nervios te juegan en contra en ese sentido. Y es que mucho estrés también por los nervios que te genera y creo que el cuerpo, sí, también te dice... Claro. Sí, obvio. Grace, te quiero preguntar, no sé en ese, sí, momento... Y sabés de qué me estoy... ¿Sabés, sí, de qué...? Decime. Te oigo.
No, no, me estoy acordando que el tío del jefe de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta hizo un personaje, Augusto Larreta, sí. Que era como la oveja negra de la familia, ¿viste? Porque le encantaba actuar, le gustaba la comedia, le encantaba todo eso. Él era abogado, pero le gustaba el arte y le gustaba actuar. Entonces siempre decía, yo soy la oveja negra, pero me divierto muchísimo. Y hacía un personaje acá en esta película. Qué grande. Me acabo de acordar. Me encanta, perdón, me encanta poder hablar. O sea, Grace, ya lo dice su Instagram, pero es un ícono argentino. Sí, y me encanta, obvio, que haya laburado con toda esta gente y que nos puedas contar hoy. Ícono alfano. Claro, lo que es laburar con estos monstruos, que realmente es una locura. ¿Me dejás algo para el final, Grace, para contarme? Voy un ratito al móvil, Nico, ahora. Mira. Sí, por supuesto, Nico, te digo una cosa, sí, que también estoy trabajando con vos. Bueno, no, no, está bien. ¿A dónde vas a llegar? Está bien, bueno, perfecto. Claro, yo voy a poder decir que laburé con vos, no vos conmigo, por suerte. Claro, para mí ese es el honor.